Araceli es la mujer que se desempeña como guardia de seguridad en el fraccionamiento Vista Alegre y que en el viernes 8 de diciembre fue víctima de violencia cuando un conductor de Cabify la pateó brutalmente. A la salida se le solicitó que se hiciera un lado para ahora sí que porque estaba obstruyendo la entrada y mi compañera le dijo que se hiciera un lado y para checarle la cajuela porque era un servicio de Cabify. Entonces él empieza a gritar que le dé la identificación y con groserías y le dice ella, sí, pero hasta un ladito, ahorita te damos la identificación. Entonces ella se mete y me dice, mira, es que me está agrediendo, dice, mira cómo ya se puso. Entonces yo salgo y le doy la identificación y le digo que se retire. Aquí está la identificación y que se retire. Al momento él hace como que se va a subir al carro y se regresa y me da la patada. Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando la mujer solicitó una revisión de rutina a la unidad, aunado a que el vehículo carecía de la placa trasera. El conductor se molestó, la insultó y en segundos este hombre le soltó una patada en el pecho. Por fortuna, Araceli no sufrió lesiones y acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en tanto que la empresa Cabify dio de baja al conductor identificado como José Froilán y brindó servicios médicos al igual que asesoría jurídica a la joven. La cadera más que el pecho fue la cadera al momento de... el golpe. Y me mandaron a hacer unos estudios de unas radiografías. No tuve lesión, pero todavía me sigue el dolor. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.